Programa 19. Partículas, presión y fuerza. En este programa entenderemos, a partir del modelo cinético, el concepto de presión y algunas de sus aplicaciones. Que estamos es muy especial. Está llena de fenómenos interesantes y acertijos para los científicos. Por ejemplo, ¿será posible que aumente el volumen del globo sin que tengamos que soplar aire a su interior? Veamos qué opina la gente. Hola, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Crees que sea posible que aumente el volumen de los globos sin soplar? Sí, claro. ¿Por qué? Por ejemplo, si los dejas en el sol, ya sea como cualquier balón, como el de fútbol, de básquet, aumenta su volumen. Y sí es posible, sin el aire. Hola, buenas tardes. ¿Les puedo hacer una pregunta? ¿Ustedes creen que sea posible que aumente el volumen de los globos sin soplar? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué creen que sea posible? Por la presión atmosférica. A ver, explícanos eso. Por ejemplo, en un viaje poniendo el globo, por ejemplo, pasando de otro estado, por la presión que hay en los estados, ahí como va bajando, subiendo la presión, se podría inflar el globo debido a eso. ¿Tú crees que puede aumentar el volumen de los globos sin soplar? No. ¿Por qué crees que no? Porque un globo es un plástico que es elástico y si no tiene alguna presión de algún tipo de aire o gas no se puede expandir. Ok, muchas gracias. De nada. Hasta luego. ¿Ustedes creen que este globo se puede inflar sin soplarle? ¿Que puede aumentar su volumen de globo sin soplar? No. ¿No? No. ¿Por qué cree que no? Pues hay que soplarle, ¿no? Aire, helio, lo que sea. Hola. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Será posible que aumente el volumen de los globos sin soplar? Seguramente has observado que cuando bebes de un recipiente al que no le puede entrar aire, sus paredes se hunden. Durante la Edad Media, este fenómeno se explicaba por el horror vacui, es decir, se creía que la naturaleza le tenía miedo al vacío y lo impedía. Así, las paredes se hunden para llenar el vacío que deja el líquido detrás. Hoy tenemos una mejor explicación. Lo que está fuera del envase es responsable de empujar las paredes y colapsarlas. Es como cuando nadas en un río o una piscina. Cuando te sumerges, sientes que algo oprime tu cuerpo. Pero, ¿por qué el agua oprime el cuerpo? Un hombre acostado en su cama ejerce, con su peso, una fuerza sobre el colchón. Por este motivo se hunde. Si nos fijamos en la deformación del colchón cuando el hombre está acostado y la comparamos con la deformación que se produce cuando está de pie, descubrimos algo importante. El mismo peso provoca resultados diferentes. Si la fuerza aplicada sobre el colchón es la misma en ambos casos, ¿por qué sucede esto? Veamos otro ejemplo. Las huellas de los tacones son mucho más profundas que las de las botas. ¿Por qué? En ambos casos, no solo importa la fuerza, en este caso el peso de la persona, sino el área donde se aplica. Los efectos se deben a la relación que existe entre la fuerza y el área sobre la que actúa. A esta relación se le llama presión.
las huellas que van dejando los paseantes en el barro son más profundas cuanta más presión ejerce sobre el suelo. Todo esto se puede decir en una sola frase. Presión es igual a fuerza entre área. Calculemos. El martillo golpea el clavo con una fuerza de 200 newtons. El área en la cabeza del clavo es de apenas unos 75 milímetros cuadrados. Es mejor que lo anotemos en metros. La presión del martillo sobre el clavo es, entonces, 266.667 pascales. El pascal es la unidad de presión del Sistema Internacional de Unidades y corresponde a un newton sobre metro cuadrado. Ahora, la fuerza que ejerce el clavo sobre la pared es la misma, pero el área en la punta del clavo es de solo 2 milímetros cuadrados, así que la presión se incrementó a 100 millones de pascales. Con razón puede penetrar el muro. Ahora que ya vimos ejemplos de presión, fuerza y área, pasemos nuevamente a nuestro ejemplo del envase de bebida. ¿Cuál es el origen de la presión que lo comprime? Tenemos que verlo con más detalle. ¿Qué sucede? Las moléculas de líquido en el interior del envase chocan contra la pared. En cada choque, se ejerce una fuerza de la misma forma que hace el martillo con el clavo al golpearlo. Por fuera, las moléculas de aire también empujan a la pared, pero mientras haya líquido, las presiones tienen el mismo valor en sentidos opuestos. Se equilibran. ¿Podrían explicar ahora por qué las paredes del envase se comprimen? Cuando bebes y quitas muchas moléculas del interior, la presión externa es mayor a la interna y, por lo tanto, se comprime el envase. Como puedes ver, los fluidos también ejercen presión. Esta es la presión que sientes cuando te sumerges en el agua. Mis amigos Juan y Miguel han entrado al concurso de hombres fuertes. El concurso consiste en ver quién logra comprimir más una jeringa. Veamos quién gana. ¿Es posible que haya ganado Miguel si físicamente es más fuerte Juan? Porque no se trata de fuerza, sino de presión. En el émbolo más pequeño se requiere aplicar menos fuerza que en el grande para producir la misma presión. Al incrementar la presión en un líquido encerrado, el incremento se transmite a todos los puntos del líquido. Este es el principio de Pascal. Resulta útil para realizar trabajos que de otra manera sería difícil. En la industria, se usa para mover pesos enormes con muy poca fuerza aplicada. Por ejemplo, el elevador hidráulico. Se trata de dos pistones de distinto tamaño con un fluido entre ellos. Si queremos levantar un coche de una tonelada que está sobre un pistón de un metro cuadrado, necesitamos ejercer una presión de 10.000 pascales. Pero si el otro émbolo tiene solo 10 centímetros cuadrados de área, entonces basta con ejercer una fuerza de 10 newtons para levantarlo. Este mismo principio también se usa en las prensas hidráulicas, en las grúas y en muchas otras aplicaciones. Después de todo lo dicho,
¿Creen que estamos en condiciones de resolver el problema del globero? Lo que mantiene al globo inflado es que la presión que ejercen las moléculas de helio en la cara interna es igual a la presión que ejercen las moléculas del aire sobre la cara externa del globo. Si aumentamos la presión exterior, esto ocurre con el globo al sumergirlo. Experimenta mayor presión. Entonces, ¿qué tendría que hacer el globero para tener sus globos bien inflados sin necesidad de soplar? Es que la presión externa sobre el globo disminuye con la altitud a la que se encuentra el globero. Y como la presión interna es mayor, el globo aumenta su volumen.